Divino, bienvenidos a canal Tarot Medio. Mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar una lectura más para ti. Wow. Déjame decirte antes que nada que si eres nuevo en el canal, por favor, no te asustes por el sonido de la campana. Sé que alguien me ha escrito que se asustan. No se asusten, porque una cosa es la ignorancia, por favor, ser divino. La ignorancia nos encierra, nos capsula en circunstancias que nos enseñaron. La campana es un sonido que, si ustedes se dan cuenta y lo piensan un poquito, la Iglesia Católica la toca, por lo menos en mi ciudad donde crecí, todos los días a las 6 de la tarde, creo que es al mediodía, suenan las campanas y tlum, 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 tlum. ¿Por qué hacen eso? Porque la campana es una frecuencia vibracional en donde si lo que está mal se va, no aguanta, no soporta. Así que si te gusta la energía, si trabajas en eso y si te gustan estas cuestiones, te compras una campana, trabajas con incienso. Las velas no, ¿sí? Las velas, solamente para utilizar velas hay que saber utilizarlas. Ahí no se metan, traten de investigar y de aprender primero, ¿sí? Porque ese es otro tema. Cuando suene la campana, por favor, ser divino, te pones en concentración absoluta y agradeces. Gracias, 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 universo, gracias, Dios, a lo que tú creas, ¿sí? No importa lo que creas, lo importante es la actitud, la intención de tu corazón, ¿sí? Ahora sí, ser divino, no te olvides en dejarme un comentario, por favor. YouTube me necesita, o sea, YouTube necesita que tú me dejes un comentario. Si no me dejas un comentario o un corazoncito o un gatito negro como el Murci, YouTube piensa que tú no te gusta lo que yo hago, no te atrae, y bueno, y ahí es como que YouTube empieza a no expandir más el canal. Entonces, en posición de agradecimiento, siempre déjame, por favor, un comentario. Ahora sí va campana, ser divino, concéntrate y gracias, gracias, gracias por lo bueno y por lo malo, ¿eh? Aquí no es momento de quejarse, la verdad que nunca es momento de quejarse, menos ahora. Va. Me están hablando de transformación. ¿Qué es lo que tienes que transformar? Vamos a ver tu primera energía, por favor. Mensaje para mi ser divino. ¿Por qué me hablas de transformación? No me salió la carta, Clara del Oriente. Paso todo el día barajando, Clara, me va a salir un músculo. Oh my God, y sigue sin salir la carta. A ver, ¿qué pasa? Sí, ok. Sí, si alguien nuevo que me escucha así va a decir, ¿y esta loca? ¿De dónde, de qué manicomio la sacaron? Bueno, me importa dos carajos, ustedes saben de eso, ¿eh? Muy bien, me gusta. Caballero de basto, algo intenso, ¿eh? Una transformación intensa, una transformación con actitud, ¿eh? Me gusta mucho. Una transformación que estás proyectándote hacia tu poder interno. Oh, por Dios, te hablo de transformación. El mago, madre mía, vas a contar con todo tu potencial ahí a disposición. El 8 de oros, lo simple y lo ordinario. Bueno, con razón me decía transformación. Sí, aquí hay una situación, ser divino, que te estás proyectando hacia un gran poder. Puede ser que estés meditando mucho o que estés buscando información sobre temas así, sí, porque esto está en tu presente. La carta de, digamos, la persona que busca su iluminación y lo busca, puede buscarlo desde 20.000 herramientas, desde la herramienta del tarot, como la herramienta de la meditación, como el ejercicio. La cuestión es el cambio, ¿sí? Aquí veo una transformación intensa desde tus emociones también, una actitud de empoderamiento muy grande, ¿sí? Que te lleva a tomar tu potencial, ¿sí? Expandirlo, expande ese potencial hacia el grado de comenzar una vida nueva. Ok, una vida nueva muy enfocado o enfocada en un objetivo más que solo que acompañado, ¿sí?
a pesar de que aquí estamos en una actitud de proyectarte con alguien, pero es como que por momentos piensas, a ver, esto es para los que resuena, ¿sí? Es como que por momentos piensas que es un tiempo de eliminar lo caduco, de eliminar lo viejo dentro y fuera de tu vida. Es como que quieres limpiar, es como que agarras y te limpias. Puede también estar hablando de una limpieza interna, ¿sí? Una limpieza de tus creencias, una limpieza intensa de tus prejuicios, de tus miedos. No me habla de miedos, pero es lo que estoy sintiendo. Porque la cuestión acá es que siento que es tanto a nivel material, mental, como emocional. Es como que tienes que dejar ir aquello que ya no sirve, ¿sí? Hay algo que debe morir para renacer. Es como que renaces, es como que naces nuevamente. O sea, literal es como que naces desde cero, ¿sí? Intensamente te proyectas, agarras vuelo, viaje nuevo y comienzas una nueva existencia que por momentos vas a hacerlo en soledad. No soledad de sufrida, sino una soledad de felicidad. Es como que te sientes mágico, ¿sí? Mágica o mágico. Hoy se me cayó todo el tarot. Bienvenido, tarot. Okay. Muy bien. Vamos ahora a preguntar. Vamos a dejar que el tarot nos responda lo que quiera. Ok, sin preguntas esta vez. Paje de copas. Miren este oráculo, este tarot. Un paje de copas. Qué bonito. Estás como... Ok. Bien. Bien. Estás como esperando un comienzo o a alguien desde afuera. Hay alguien desde afuera, una persona que te llega en apoyo, casi que diría en apoyo absoluto e incondicional. Es una persona que te quiere mucho. Puede ser una amiga, un amigo. Viene con las intenciones de colaborarte. Si es en el trabajo, también es justamente habla de eso, porque el pececito acá habla de no solamente traerte apoyo en lo emocional o que te quiere mucho, sino también apoyo en lo económico. Si estás pensando en tener un emprendimiento, un trabajo, un ascenso, lo que sea en la vida financiera, esta persona te viene como a dar un consejo. Y a partir de ese consejo, es un consejo hecho con mucho amor, ¿sí? Tú tomas decisiones. ¡Qué bonito! No sé quién es esta persona, pero ya va, tú sabrás. Vamos a ver qué es lo que, algo más de esta persona que me aparece rápidamente en tu energía. Clarifícame, por favor, el 7 de copas. Clarifícame el 7 de copas. Gracias. 9 de bastos. Muy bien. Mira acá, tú te estás proyectando con alguien o con algo, con una situación. Sin embargo, ese alguien, mira esta carta lo que es, pero mira esta carta del 9 de bastos. Es como que, bien, es como que estás súper preparado, preparada, o esta persona te va a ayudar mucho para enfrentarte con lo que tengas que enfrentarte. Si ven esta actitud, es una persona que no tiene miedo. Está cuidándose, está atrás de... Está en su zona de confort, pero le está diciendo, ven. ¿Qué problema tienes? ¿Tienes algún problema? Vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a solucionar los problemas. Aquí hay una persona que, si se trata de amor, ser divino, es una persona que... No veo mala intención en esa persona, pero sí veo... sí, 4 de copas bajo el mazo. Mira lo que es este tarot, por favor. Veo que es una persona que está un poquito triste. Un poquito triste. ¿Y por qué está triste esta persona? ¿Qué intención tiene y por qué está triste? ¿Por qué esta persona está triste? Está en una actitud de conflicto. De decirte, o quizá eres tú, ¿sí? De decirle, a ver, para un poco. Siente un gran vacío esta persona, ¿sí? Esta persona siente un gran vacío, siente que sus miedos y sus
sus miedos y su inmadurez, porque es paje de copas, su inmadurez, digamos que no le jugó bien la partida, ¿sí? Sin embargo, no veo que la cuestión aquí se... A ver qué va a pasar con esto. Es que se muere de ganas por ti. Se muere de ganas por ti esta persona. Clarifícame eso, por favor. Clarifícame el 4 de copas. Ah, gracias. Clarifícame el 4 de copas. Ah, pero mira tú. Viene con toda esta persona. 6 de bastos. Observa cómo esta persona viene a pelear por ti. Veo éxito en esta relación, ¿sí? Si tienes una persona de ese tipo, puede ser una relación romántica o puede ser un amigo o una amiga, como te había comentado antes. Es una persona que en este momento te quiere mucho, va a luchar por ti y lo va a ganar. Déjame decirte, ya te cuento que va a conquistar tu corazón. De alguna manera viene con intención de éxito. Es como los guerreros cuando salían a la batalla, ¿no? Van a la batalla, van a enfrentar lo que sea para poder alcanzarte a ti o ayudarte, ¿sí? Porque tengo el 2 de basto, que es una persona que tiene las ideas claras, sabe lo que quiere, tiene el mundo en la mano, ya tiene las ideas claras, sabe hacia dónde direccionarse. El tema es qué es lo que vas a hacer tú, ¿sí? Clarifícame. ¿Por qué siento eso? Siento que juega sucio. Juega sucio. Juega sucio. Es como que... Clarifícame. Mira la ilustración. Es una persona que yo ya te dije que está triste. Perdón. Es una persona que está triste, que tiene muchos miedos, ¿sí? Es una persona que su mente sabe lo que quiere y sabe que te quiere, te tiene ganas, pero hay una inmadurez impresionante. Se duerme en los laureles esta persona. Se muere de ganas, pero se duerme en los laureles. Y juega sucio contigo. ¿Por qué? Porque se hace... A ver, déjame repetir. A ver si Clara me lo dice. Se hace el interesante, me dice. Y sí, se hace el interesante. Chu de pentáculos. Se hace como el pobrecito, ¿sí? Mira esta carta del árbol como la cara de yo no fui, yo me merezco, pero al mismo tiempo tiene dos opciones. No sabe para qué lado sale y de repente avanza el carro, ¿sí? De repente avanza con todo y de repente se pone el freno de mano y no sabe ni para qué lado sale. Wow, fuerte. Déjame decirte que esta persona, a pesar de esto y a pesar de esto, es una persona que te adora. Puede ser cualquier persona en tu entorno, ¿sí? Tú lo vas a reconocer. Es una persona que te quiere mucho, necesita de tu abrazo. Casi que diría que te extraña mucho, ¿sí? Porque tengo el mago aquí, te extraña mucho. Ok, me dice Clara, a ver, clarifícame esa que me acaba de decir. Noches de pasión y reencuentros, que van a ser únicos. La carta del diablo. Ok, entendí. La carta del diablo, ¿sí? La carta del diablo es una carta polémica. Literal, es una carta muy polémica. Tiene sus lados oscuros, pero sus lados apasionales. ¿Se acuerdan que dije, hay una noche de pasión y me salta el diablo? Aquí hay una persona que quiero que observen esta carta, sí, es muy hermosa. Hay como alguien que es dominado por la tentación, no aguanta. O sea, hay alguien que no soporta y se rinde ante la tentación. Hay una noche de pasión y tú sabes que eso sería tu perdición. Oh, por Dios, hay como una perdición aquí con una noche de pasión. ¿Qué pasa aquí? Déjame preguntar, clarifícame el diablo, ¿qué va a pasar con esta relación? Última energía. Wow, van a ser muy felices, ¿sí? La carta del diablo es una carta positiva en este contexto que pregunté yo, porque yo pregunté si iba a haber
Pasión. Y sí, la carta del diablo es la pasión por excelencia, es casi que obsesivo, es adictivo. Y la carta del sol, ser divino, la carta del sol, ¿sí? La carta del sol es como que van a ser muy felices. Casi que diría que están destinados a estar juntos. Qué belleza de lectura romántica, ¿eh? Yo no me dedico mucho a lo romántico, pero bueno, esta persona juega sucio contigo, pero no puede evitar expresar sus sentimientos en el momento de la pasión. Es como que no puede esconder que eres su mayor tesoro. Sí, qué bonito, me gusta. Quiero saber qué va a pasar con esto. Sí, ya te dije, ya me dijiste, ya sé. Una carta de este tarot únicamente. Califícame el diablo y el sol. Solamente eso. Bueno, es literal. Para muchos de ustedes, el papa, el cambio, el número 5 equivale que el caos se termina, que las cosas se van a quedar claras, que se van a haber compromisos, que si hubo una relación de tristeza en el pasado o una tristeza o una persona que se es como una persona que no quería perderte, pero tampoco quería tomar decisiones porque tenía una duda, pero avanzaba y se quedaba, avanzaba y se quedaba. Tengo dos de bastos y dos de bastos y dos de oro, chicos. Aquí hay mucha dualidad presente para una sola persona. Dos y dos, ¿sí? Por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Vamos a pedir una energía de este oráculo. Vamos a preguntar qué va a ser este ser divino tuyo, esta persona que te ama tanto, pero que quiere y que no quiere y que se va a comprometer a la larga, sí. Si me dices, sí, Maca, pero está lejos, no lo veo o no la veo, se hace la interesante, le tengo que estar rogando. No, no es cuestión de rogar, es una persona que está todavía inmadura, ¿sí? No es cuestión de que sea mala persona, es una persona que todavía no está muy consciente, que digamos, de lo que siente. Trata de esconderlo, eso es lo que pasa. La misión, wow, por Dios. Tienes como misión enseñarle el camino del amor o enseñarle una nueva vida. Oh, por Dios. Oh, por Dios, ser divino. Nunca me había salido esa carta en este oráculo. Tienes como misión. Por eso yo escuchaba la palabra transformación. Tienes como misión, como tú eres ya un ser divino evolucionado, tienes como misión ayudar a esta persona a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar. ¿Sí? Es una persona que está muy encerrado en sus propias dudas, en sus propias ideas. Sí, exacto. Le falta amor propio. Literal, está como. El tema es que te engaña, porque si tú aparentemente esta persona no carece de amor propio. ¿Por qué? Porque lo esconde y lo recontra esconde. Una energía más, por favor. Clarifícame una energía más sobre la persona de interés. ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? Clarifícame eso. ¿Qué va a ser? Vamos a contarle a nuestro ser divino qué es lo que va a ser. Son muy pesadas. ¿Qué es lo que va a hacer? La respuesta que estás esperando es un sí. Si estás preguntando, ¿me ama? Sí. ¿Va a venir? Sí. El desapego. Puede tratarse de que tenga un apego con algo todavía de su vida anterior, porque tengo la culpa, soltar y el disfrute. Bueno, literal, literal, esta persona lo que está haciendo es, ¿se acuerdan cuando les dije esto, esta carta? Esta carta que es como que se siente prisionero de algo, bueno, es esto, es la culpa. Hay algo que lo recontra, como lo domina, ¿sí? Le domina los malos pensamientos o lo domina la culpa de algo que hizo o con alguien. O sea, es como que de repente le saltó la conciencia y está en un proceso de soltar, ¿sí? Ahora, ¿esta persona va a soltar? Sí, se libera de la cadena y va a comenzar a disfrutar una vida contigo. Yo pregunté qué iba a pasar con esta persona. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y va a regresar o va a volver. Si eres soltero o soltera, mi ser divino,
aplícalo a tu energía. Aquí, literal, si eres soltero o soltera, déjame decirte que por mucho tiempo no vas a quedar muy soltero, que digamos, ¿sí? Porque con el diablo y el sol acá, casi que diría yo que te encuentras con una pasión a la vuelta de la esquina. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ojo que te va a jugar sucio si es una persona nueva. Me dicen que juega sucio, pero no en el sentido de traicionar o engañar o mentir, sino que no esconde cosas. No habla con la verdad. Acá le falta hablar con la verdad. Ahora voy a hacer una síntesis de tu lectura partiendo de la base de la palabra transformación, porque esa fue la palabra desde que me senté para hacer tu lectura en este momento. Vamos a ver, partiendo desde la transformación, a ver qué nos dice. La culpa, ¿qué va a pasar con la culpa? La culpa lo deja triste o te deja triste a ti. Aplícalo, puede ser una lectura espejo. Y es verdad, que te sientes prisionero o encarcelado o esclavizado, wow, por una persona que no puedes evitar. Yo te dije que es una pasión arrolladora, ¿sí? Y eso muchas veces te deja muy triste. ¿Por qué? Ajá. Porque tú quieres valorarte más o quieres enseñar desde otro ángulo, quieres vivir otra energía, quieres vibrar desde otro lugar, desde el amor propio. Quieres vibrar desde el amor propio. Vas a comenzar a tener salidas con la naturaleza, vas a empezar a valorar momentos distintos, ¿sí? Me gusta. Tu vida va a tomar un vuelco, una transformación intensa, ¿sí? Vamos a ver, es como una decisión que la vas a tomar. ¿Qué decisión? Con respecto a tu misión de vida, probablemente, ¿sí? Porque eres un ser elevado, ya te lo dije. Las cuestiones que dudas y te ponen tristes. Vamos a ver qué pasa con esto. Y las cuestiones o sea, acá hay mucha dualidad, hay muchas dudas. Las cuestiones que te impiden tomar decisiones, ¿qué pasa? Ah, por fin, el carro. Vas a agarrar vuelo, literal, mire ese cóndor. Vas a agarrar vuelo a pesar de las dudas. Es como que el carro anula estas dos energías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carro es un arcano mayor y por lo tanto anula los dos de bastos y los dos de oro. Vas a agarrar vuelo, wow, y vas a tomar con muchas ganas, mucha pasión, vas a ser casi que adictiva ¿a quién? A la organización, a poner tu vida en orden. Vas a ser obsesiva en poner tu vida en orden. Te vas a desapegar de qué y vas a soltar para poder vivir en felicidad el sol, sea lo que sea que vayas a soltar. Déjame ver. Wow, el mago. Vas a comenzar una vida desde cero, como observando las cosas desde otro ángulo, valorando la vida. Hay un amor que te ama mucho, ya te lo dije. Hay una persona que te ama y que te ama con el corazón en la mano, que va a venir en búsqueda de ti, viene, ahí está llegando y, wow, la última carta lo van a disfrutar mucho. Yo te dije, ser divino, que acá hay una noche arrolladora de pasión. Literal, literal, hay una noche casi, ¿qué diría yo? Mágica, más que mágica, es más que mágica, no sé cómo explicarte. Mensaje por favor de los ángeles para mi sardino, gracias. Más que mágica porque hay muchas relaciones íntimas acá. Elige empoderarte. Lección de hoy. Este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir. Te dije que tienes mucha dualidad, tanto tú como la persona de tu interés. Es como una cuestión espejo. Es como que hay dos personas que no se toman decisiones. Lo van a hacer en la medida de que se empiecen a vivir más cosas juntos. Este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir. Escoge el estado de ánimo que quieres tener. Es decir, si vas a adoptar una actitud positiva o negativa, porque la elección es tuya. Por más esclavitud y por más cuestión, la elección es tuya. Tú eres responsable de tus decisiones.
Tu primera carta hablaba de eso, de la impulsividad, de las decisiones, de la actitud. La actitud es tuya. Tu objetivo es darte cuenta de que sí posees la habilidad de mejorar tu vida cada día. O sea, eres un ser divino con todo el potencial. Ya te lo dije y va a depender de ti. Date cuenta de que sí posees la habilidad de mejorar tu vida cada día. Ahora sí, ser divino, por favor, te empoderas, te levantas, mejora tu vida, toma decisiones y vive la vida, disfrútala, punto. Ahora sí, ser divino es una orden, ¿eh? No estoy hablando por hablar, si no me hacen grabar video al santo botón. No, 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 no. Acá trabajamos en equipo espiritual, tenemos mucha responsabilidad con ustedes, así que por favor, te levantas. Si es que vas a buscar a esta persona, vívelo, disfruta el momento. No importa si esta persona tiene miedos o si esta persona todavía no evolucionó lo suficiente para entender qué es lo que tiene que dar para recibir lo mismo. Es como una persona que todavía está chiquitito, chiquitita, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no te ame. Sí, Sardino, ahora sí. No.